Pues súper afortunada, o sea, para mí es como una primera vez en todo esto, fue mi primer prota, aprendí muchísimo y que la película tenga esta continuidad maravillosa, que llegue a los Goya, que creo que se lo merece y es una película muy especial, al menos para mí, y formar parte de todo esto y del equipo de la película y que esto tenga un valor, pues me hace mucha ilusión. Pues sí, fue muy interesante, o sea, claramente surge pues de la misma historia, ¿no?, de nuestro territorio, pero sobre todo es una parte muy desconocida que yo como chica joven no conocía y de hecho me he encontrado a muy poca gente de diferentes generaciones y de diferentes partes, nadie lo conocía, ¿no? Entonces creo que es muy especial, para mí fue todo un viaje. Tuve la suerte de conocer a las chicas vascas que forman parte de la organización real, que aún sigue en pie. Entonces fue todo muy, muy humano, muy cercano, estábamos en su territorio, era su historia y a la vez es delicado, ¿no?, contar algo que es tan, tan real y tan duro a la vez, porque es una historia muy cruda pero muy sentida. Y fue un resultado muy bonito porque realmente estábamos muy cerca de ellas, de la realidad. Sí, fue muy impactante y además siempre lo digo que yo como chica de 20 años, de una generación que pocas cosas tiene que ver con lo de los 70, ¿no? Eso quiero pensar, son diferentes épocas, yo empatizaba con mi personaje a partir de esto, a partir de la rabia, de la impotencia, de la incertidumbre de un futuro. Entonces, pues es muy duro, ¿no? De hecho, justo cuando rodamos la película cambiaban leyes en Estados Unidos que hablan del aborto, ¿no? Y no hacía el buen sentido. Entonces, nos ayudó porque era un buen momento para hablar de eso, pero bueno, a mí me ponía muy triste la empatía que sentí hacia ellas, porque significa que no ha habido tanto cambio, ¿no? Bueno, es darnos cuenta de la realidad, es tocar de pies en el suelo, es muy fácil retroceder y volver a donde estábamos en los años 70, yo soy un poco pesimista con esto, a la vez, o sea, creo que este pesimismo es el que nos tiene que impulsar a seguir luchando, ¿no? Sí, me parece muy fuerte y a la vez creo que hacer películas que hablen de esto es una de las claves para luchar por nuestra sociedad, para seguir intentando cambiar el mundo y recordar nuestra historia y entenderla y visibilizarla nos ayuda luego a poder avanzar como sociedad. Sí, es una realidad y creo que en aquella época pasaba mucho que todo era más una lucha interna, ¿no? O sea, mi personaje Bea, por ejemplo, lo ve en casa, su madre tiene que trabajar por una mujer adinerada porque es necesario y aún pasa actualmente, pero en los años 70, viniendo de la realidad que venían, aún era más tangible, ¿no? Y creo que hay un... O sea, las mujeres sobre todo y los hombres también aceptaban esa realidad porque ellos lo que querían era vivir. Entonces hay un punto de aceptación de cuál es tu clase social y creo que Bea, su madre, su padre, o sea, si algo comparten es la lucha interna, ¿no?, que les ayuda a avanzar y al mismo tiempo pues, les hierve por dentro, ¿no? Y luego encuentran un punto colectivo, Bea por ejemplo, en el grupo de mujeres de Rentería. O sea, creo que hay un punto de historia romántica, ¿no? Y tenemos que entender también que es una película de una historia de amor entre dos chicas que se necesitan y se encuentran y se ayudan, ¿no? Aparte de esto, no sé, yo siempre digo que creo que la madre también tiene su lucha, aunque la veamos sufrir y la veamos limpiar una casa de río, ella también tiene una realidad y la asume y lucha a partir de esto. Entonces, creo que cuesta de entender a su hija porque ella ha pasado otra época y ha tenido que sobrevivir a esto y no está por tonterías, ¿no? Pero una vez entiende que las dos están en lo mismo, o sea, en diferentes épocas, con diferentes edades, pero las dos quieren sobrevivir y sobre todo algún día llegar a vivir, ¿no?
pues hay un punto como de, ok, es mi hija, es su vida, aunque seamos muy diferentes, la quiero y tiene que... Entonces es todo un proceso, ¿no? Desde que no la entiende y no puede entenderla porque sus preocupaciones son otras. Y en aquel momento no había cariño, no había mimos por parte de una madre. La hija no estaba en el centro. La supervivencia estaba en el centro, ¿no? El cambio de época, el dinero. Entonces es un camino muy largo, pero al final sí tienen algo en común y se entienden. Y creo que es bastante realista por lo que me han contado. Ya te digo, yo lo veo desde una niña, pues, del siglo XXI, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo tengo la suerte de que siempre en casa la historia y la política han estado muy presentes y curiosamente aún así este tema de la historia del aborto, podríamos decir, no es algo que se hable mucho encima de la mesa, ¿no? O sea, se sabe pero no se comenta. Entonces sí, me ha entrado mucha curiosidad. También en el proceso de ensayos de la película, pues vimos muchos libros, mucha información con Silvia Moon, la directora. También hay un punto de autoexperiencia de Silvia que a mí me ayudó a entenderlo. Pero sí, claro, o sea, quiero continuar aprendiendo sobre esto y creo que es muy importante. Y es importante también encontrar en qué sitios encuentras la información, porque mirábamos libros de la época de personas súper politizadas y las mujeres no existían, o sea, dentro de la política y de la lucha ellas estaban invisibilizadas, ¿no? Sí, hay algo muy bonito que es que se ve desde los ojos de Bea, ¿no? Mi personaje. Entonces, claro, eran todas las secuencias, toda la mochila de la carga de la peli estaba encima mío. Fue muy bonito, yo tenía mucho miedo. Creo que me ayudó mucho estar fuera de casa, estar en Donosti con un equipo que al final era mi familia. Yo vivía con Elena Tarrats, la otra protagonista, y con todo el equipo se había algo de tengo que conseguirlo. Y mi vida ahora es esto y estoy centrada en esto con gente que cree en mí. Y como el guión me gustó tanto y enseguida cogí cariño a la historia, lo hice un poco con toda la inocencia de la primera vez y creo que esto me ayudó, porque Bea también es inocente, también tiene primeras veces y me lo... Sí, lo cogí un poco desde este punto de a ver qué pasa y todo saldrá bien y creo que salió bastante bien. Pues fue muy bonito y una vez más tengo la suerte de contar historias pues que para mí tienen importancia o tienen un mensaje que me gusta contar a la sociedad, ¿no? Y fue muy, muy chula la experiencia, además fue en Barcelona, en mi casa, con amigos, gente que yo ya conocía. Era un tipo de serie más fresca que yo nunca había hecho. Fue muy divertido y la acogida pues genial. Creo que la gente agradece que se hable de estos temas con esta naturalidad. Y este punto de vista, pues desde los propios adolescentes, ¿no? Que necesitan que alguien les ayude a alzar la voz. Sí, estoy de acuerdo y a la vez creo que es un gran debate porque a mí también me pasa que tengo la sensación que estamos tan bien cuidados y acomodados que nos olvidamos de luchar, al menos de forma, o sea, con nuestro propio cuerpo, no sé cómo decirlo. También las redes, ¿no? O sea, todo influye. Pero sí, somos una generación que ha encontrado otras vías de expresión, de comunicación. Queremos que nos escuchen igual que todas las generaciones, pero lo hacemos a nuestra manera. Y igual sí, yo, o sea, que quiero pensar que nos atrevemos a hablar porque está todo un poco más normalizado, pero queda mucha lucha por delante. Yo creo que todo parte un poco de la educación, ¿no? O sea, todo va relacionado y en el cole no nos han enseñado a... Bueno, igual mi generación ya lo ha pillado un poco más, pero
de entrada en el cole no te enseñan a valorar el arte y a pensar que el arte puede hacernos cambiar de opinión o reflexionar o llevarnos hacia otra sociedad más cómoda para todos, ¿no? Entonces, si desde pequeño no comes de eso, luego el teatro pues te parecerá aburrido, una cosa clásica, una cosa antigua, pero creo que, o sea, una cosa es que la gente joven no tenga costumbre de ir al teatro, la otra es que los jóvenes no podamos reflexionar, tener opinión crítica estamos en una edad en la que nos encanta aprender cosas nuevas y estamos todo el día con información en las redes, entonces creo que si mezclas todo esto, sí hay un punto de que los jóvenes justamente somos los que vamos al teatro y nos gusta aprender de eso, pero bueno, también de repente ahora hay más obras de teatro que protagonizan jóvenes, ¿no? O sea, ahora nos sentimos más interpelados y creo que poco a poco se va aumentando el público joven en el teatro. Totalmente, sí, yo creo que es muy, o sea, a todos nos gusta cuando vemos una peli, una obra de teatro, lo que nos capta es poder empatizar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir al teatro si no habláis de nosotros? Y todo lo que habláis son estigmas y no sé en otra época cómo era, pero creo que al menos hoy en día se está consiguiendo pues poner voz a nuestras personas y a también escucharnos desde cada generación, ¿no? Pues no lo sé, yo también me lo pregunto. Para mi persona no son lo importante. Obviamente me encantaría, me haría mucha ilusión pues que sentirme representada en los premios porque significa que tu trabajo ha llegado a un público y que gente que valora tu trabajo pues está contento con lo que has hecho, ¿no? Pero creo que va mucho más allá. Yo ya me siento afortunada de estar trabajando en esto con 20 años, lo que te decía del tipo de proyecto que estoy consiguiendo hacer, que no es fácil a mi edad. Difícil es conseguir trabajo como para encima escoger proyectos y hacer cosas que hablen, que te guste la voz que dan, ¿no? Entonces creo que esto es lo importante, que los premios obviamente también tienen mucho valor y te ayudan, pero creo que es una ayuda más personal de vale, mi trabajo vale y quiero seguir en esto, pero hay muchos caminos para trabajar de actriz. Me encantaría decir que fluiría, pero creo que, o sea, me lo escribiría porque si no me pondría de los nervios, no me lo puedo ni imaginar. Pero luego igual sí que, cuando una vez esté allá, igual improvisar, venga, me atrevo, pero de entrada yo necesito mi texto, mi guión, no sé, me cuesta imaginarlo, o sea, si tiene que llegar algún día ya llegará. Creo que sí. Me ha venido ahora la Mesías, ¿no?, de los Javis, que me la terminé hace 2 días. Y en alguna entrevista que he visto decían eso, que los jóvenes también tenemos opinión, igual que podemos ver una serie compleja y que de entrada dices, no, es que los niños no van a ver eso, quieren una cosa fast food, ¿no? Pero luego sí tenemos opinión y nos gusta entender y escuchar y dudar, pues a los actores de nuestra generación también, ¿no? Y también nos gusta poder hablar de cosas importantes y igual empiezas el proyecto y no sabes tu opinión al respecto del tema de la película, pero también está bien y es una oportunidad para nosotros poder expresarnos. Pues mira, justo llegué de Valencia hace 2 días, que he estado rodando una serie que se llama 18, que una vez más es un proyecto que habla de cosas que para mí son importantes. Habla de una historia de amor entre una chica de Valencia y un chico que es Mena y que viene de Marruecos. Tiene un punto de vista muy interesante y tengo muchas ganas de que lo veáis. La foto es preciosa, para mí tendría que hacerse peli de esto y proyectarse en los cines. Es muy guay, estoy muy contenta. Y en enero pues empiezo otro proyecto, largo y bonito, que no puedo contar aún. No. Total.
Totalmente, y no quiero tampoco poner barreras, ¿eh? O sea, el cine también es entretenimiento, diversión, lo que te decía de empatizar como personas y punto, y no necesita más. Pero es otra vía de lucha social, política, entonces si da la casualidad de que puedo contar ya no mi opinión, sino puntos de vista que me parecen interesantes y que me ayudan también a aprender, pues qué más puedo pedir de mi trabajo, ¿no? Pues esperamos verte en muchos proyectos, que eso significará que está yendo todo bien. Y ojalá. Mucha suerte con esta candidatura. Muchas gracias. Y la verdad que te lo digo personalmente, a mí me ha gustado mucho. Gracias. Muchas gracias, un placer. Sí.